Ayer lo decíamos, mostrábamos algunas imágenes de lo que era el tremendo robo a la Escuela Adventista de Capitán Bermúdez, ¿eh? Fue un robo cuantioso. Hoy charlaba con algunos allegados al colegio, me hablaban de una cifra realmente muy, pero muy importante. Pero en las últimas horas el colegio accedió a la filmación de las cámaras de seguridad. Y lo que ayer veíamos en el techo, cables cortados, cables robados, el desmantelamiento del sistema eléctrico, se estableció al menos una especie de orientación de quién pudo haber sido. Y efectivamente, nos enviaron desde el colegio este video, que ya hemos compartido en Reporter 2 nosotros en el día de ayer, sobre este muchacho que llega al edificio de la Escuela Adventista con su bicicleta y empieza a trepar al estilo hombre araña, lo más campante, en la madrugada. Ahí está, con su bicicleta, para llegar e ingresar desde calle en San Salvador al edificio del colegio. Mire, tranquilo, bicicleta en mano, mira para un lado, mira para otro, ya venía preparado el hombre, sabía cuál era su objetivo, porque venía con algunas mochilas, algunos bolsos. Sigue pispeando para ver si no hay algún sereno, algo, en una especie de patio interno que tiene la Escuela Adventista ahí en calle San Salvador. Sigue observando a ver cuál era el mejor soporte para subir, y ahí está, subiendo como si fuera el hombre araña. Habrá que ver, algunos dicen que pueda haber habido otra persona arriba, otros que no, que era el único, al menos, que se dejó ver por la cámara. Lo cierto es que sorprendió que para un ladrón solo, para este delincuente, tamaña cantidad de cables que se han robado. Un sistema completo que dejó totalmente a oscuras, sin electricidad, a todo el colegio. Ayer lo decíamos cuando mostrábamos otras imágenes, que la EPE estuvo al menos dándole la posibilidad cierta y concreta de que el colegio tuviera la mitad de la electricidad. ¿Qué me dice, bañera? No, no lo escucho. Bicicleta es cromada, lo vende la bicicleta. Ah, bicicleta cromada. Dice que no es muy habitual, hay que identificarlo por la bicicleta. Una mountain bike, digamos. Una bicicleta mountain bike cromada. Bueno, nos mandó este video la gente de la escuela para ver si alguien lo conoce y si se pueden denunciar, porque quieren recuperar, porque realmente es mucha la cifra que hay que pagar, me decía una de las señoras que trabaja allí. Y bueno, por eso, y aparte la impotencia, lo más campante, el tipo se tomó todo el tiempo del mundo, miró para acá, miró para allá, se subió y estuvo un buen rato arriba, porque recordemos que fue el primer piso y el segundo piso, claramente, y nadie vio nada y nadie escuchó un ruido. Y la policía y la prevención del delito, el patrullaje. Hace una semana atrás hablamos con Santillán, le habían robado 7 conexiones de aire acondicionado del centro de salud que está ahí en calle Tucumán. Ahora, la Escuela Adventista. También le sumo a este hecho, me dicen, los robos en Baigorria, que acá ya los vecinos vienen anunciando, de cables, de telecom. ¿Sabe qué me dijo un funcionario hoy? No a nivel municipal, a nivel provincial. Está muy complicado el tema de los robos, Ariel. Estamos muy mal, Ariel. No se sabe cómo detener esta clase de robos. Del cableado, del cobre que se vende.
Ha caído el rey del cobre, ¿se acuerda? Ha caído algunas chatarrerías, pero parecen ínfimas. Porque el robo sigue, los robos continúan, se multiplican. Iglesias, escuelas, centros médicos, instituciones vecinales, que le cortan permanentemente el tendido eléctrico, la luz. Acá también se robaron, como vemos en pantalla, el contador de la luz. Ahora yo pregunto, ¿todo eso se lo puede haber llevado uno solo en bicicleta ahí con ese bolsito que veíamos en pantalla antes? Sorprende realmente, ¿no? Que todo eso que faltó, todo un tendido eléctrico en el primer piso del colegio, haya sido el desencadenante de que una sola persona y en bicicleta se pudo haber llegado todo. Muchos me dicen que sí. Vos no sabés los astutos que son. Tienen una practicidad que asombra. Bueno, ahí está el video, el padecimiento, un colegio que está ahora tratando de recomponer su línea, para utilizar una metáfora de lo robado, y con mucha impotencia, porque de esta forma lo más panchamente llegó, robó, se fue, y ahora ya habrá vendido el cable, ya lo habrá fundido, seguramente habrá separado el cobre, lo habrá revendido, y seguramente ahora estará buscando un nuevo objetivo.